Bojayá está ubicado en el departamento de Chocó y hace parte de la región pacífica colombiana. Se encuentra entre el río Atrato y la serranía del Baudó. Su cabecera municipal se llama Bellavista y 228 kilómetros lo separan de Quibdó, la capital del departamento. Sus habitantes forman parte de las diversas poblaciones indígenas y afrodescendientes que viven en Chocó. Somos muy solidarios. En el momento de cualquier dificultad que tenemos, siempre estamos unidos y entonces eso nos caracteriza como bojayaseños, la unión que se maneja. Esa forma de trabajar, que acá se cultiva el plátano, el maíz, el arroz, se trabaja la madera. Este es como tres cabildos aquí, Duawandra, Asirú y Camaibos. Cada quien tiene su pertenencia, comunidad. Momentos se están conmemorando la fiesta de la Virgen del Carmen, también se conmemora el 2 de mayo que fue a través de lo de la masacre, que hasta hoy se está conmemorando toda esa trayectoria de lo que pasó para el 2 de mayo. Y también las mujeres tienen danza, los hombres tienen también su musicable, pues la música, lo que hace la flauta, tambor, entonces todo instrumento, eso, todo eso tenemos todavía. La verdad que desde el momento de desplazamiento para acá, se dispersó mucho la gente. En ese entonces, a este tiempo ha cambiado a 10 años en el tema del conflicto armado. Procurado cambiar todo ese esquema de trabajo, que la gente venía haciendo todas sus actividades porque eran cosas que se hacían fuera de las comunidades, se iba uno a la selva, trabajaba sin ningún temor, y a través de todo ese conflicto, pues Bojayá cambió todas esas actividades. La gente antes iba a cazar al monte, que se alimentaba de la carne de monte. Ya la gente, después de la violencia, cogió mucho miedo ir al monte. Eso para los campesinos es muy duro, salir de su territorio, dejarlo, y por eso, como bojayaseños, siempre le hemos apostado al proceso de la paz, porque no queremos repetir más esa situación. En esta edición de Hilando Sociedad, acompáñanos a escuchar las voces de Bojayá.